Buenas noches y bienvenidos un día más al espacio musical de Televisión Más China, que lleva por nombre Música en Clave. Hoy la verdad que tenemos una cita bastante apetecible, porque la verdad ya era hora de que tuviéramos de nuevo, porque hace bastante tiempo, a una persona que yo digo que hoy más bien va a ser nuestra entrenadora personal, porque para entrar en calor con el día tan frío que hemos tenido, pues qué mejor que alguien que nos diga, oye, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y si la entrenadora personal lleva por nombre Lucía Benamídez, pues ya casi casi que la sesión está garantizada. Lucía, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, el placer es nuestro y dinos, por favor, que esta noche vamos a perder el frío. Lo vamos a perder, pero bien. Bueno, pues yo ya estoy más tranquilo porque, de verdad, estoy congelado. Y yo estoy arrecita. Pero bueno, eso, ahora nada más que Lucía nos dé aquí unos pasos, enseguida estamos, pues siéntate por favor, estás en tu casa. Y bueno, tener a alguien que baila maravillosamente es un lujazo. Tener a alguien que baila con grandes estrellas es un privilegio. Y tenerla hoy en nuestro plató, pues bueno, es la cumbre perfecta para tener esta invitación con la música, una parte fundamental, ¿no?, como es el baile. Así que Lucía, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Y yo comentaba fuera de micrófono un dato que me parece, la verdad, que llamativo. Yo decía, digo, Lucía, por favor, cuéntame cuándo de pequeña has jugado, has paseado en la calle con tus amigos, has salido a dar una vuelta, porque leyendo un poco tu biografía, bueno, lo poquito que me quedaba por conocer, porque desde luego ya con tu nombre ya tienes una tarjeta de presentación hecha, ¿no? Pero bicheando un poco más profundamente, digo, pero es que esta chiquilla no ha tenido tiempo prácticamente de vivir la infancia como habitualmente la conocemos. Sí, bueno, yo realmente, a pesar de mi corta edad, ¿no?, yo me he dedicado toda mi vida al flamenco y yo era muy consciente de que si no tenía que jugar, no jugaba, si no tenía que ir, no iba. Si yo a lo mejor un cumpleaños de alguna amiga, de algún amigo, fuera mi mejor amiga, yo tenía claro que ese día había que ensayar, ese día no se iba al cumpleaños. Y entonces, desde chica, mi mente ha estado en que el día de mañana tenía que hacer algo con mi vida y si yo quería que ese algo fuera bailar, tenía que ir a por ello, pese a todas las circunstancias que hay encima de la tierra, ¿no? Entonces, yo hasta los 18 de mi hermano tuve la suerte de que pude ir, ¿no? Pero yo estaba intripada porque yo decía, es que como me salga algo, me voy a tener que ir y no voy a poder estar los 18 de mi hermano, hombre, que es algo. Entonces, te acostumbras y dices, es tu vida y me voy a dedicar a ello y es lo que voy a hacer. Luego, por tanto, cuando dicen que el flamenco es un mundo y un género muy serio, muy sacrificado, muy personal, pues perfectamente escuchándote vemos que esa definición se cumple a la perfección. Sí, vamos, 100%. Bueno, la verdad es que vienes de Utrera, muy cerquita de aquí de Marchena, sí, ¿no?, una tierra también muy flamenca y donde desde pequeña, bueno, más pequeña todavía, no hemos dicho tu edad, ¿la podemos recordar? ¿O no? 17. Pues con 17 años ya, o hace 17 años mejor dicho, ya era una gran enamorada del flamenco, lo llevas por vena, no podemos decir que no, y llevas prácticamente toda la vida dedicada a ello. Por tanto, sí, es un auténtico lujazo, como bien comentaba yo al empezar el programa. Y oye, es increíble con las dificultades que tiene el propio flamenco, que hay muchos artistas, ¿no?, que le llevan incluso décadas. Poder, oye, mira, ya me he hecho con el flamenco. A partir de ahora voy a intentar buscarme un nombre, buscarme un sitio, buscarme, al fin y al cabo, mi lugar, ¿no?, que me corresponde en el mundo de la música. Y tú, sin embargo, lo has hecho todo a la vez. Es decir, has aprendido a la vez, te has buscado tu lugar, te has ganado tu nombre. Por favor, a mí me gusta mucho la fórmula mágica. Cuéntame cuál es la tuya, porque hay que tomar nota, ¿eh? Por favor, tomen nota. La fórmula mágica es el trabajo, la constancia y el esfuerzo día a día. Y no hay más que eso, ¿no? Obviamente también el que le gustes y le llenes al público, eso es súper importante, porque si por muy bien que baile no transmites o no le llega, llega un momento en que la gente o se cansa o pasa algo, ¿no? Y bueno, yo llevo toda mi vida bailando, llevo toda mi vida intentando buscarme el huequito en el flamenco. Poco a poco lo voy consiguiendo
y estoy súper contenta, la verdad. Es que de verdad, me quedo asombrado porque llevo toda mi vida buscándolo, es que de verdad, en 17 años. Es que es muy llamativo el dato y bueno, no hace falta que lo llevemos a transgénero musical, ¿no? Todo el mundo sabemos las dificultades que tiene la vida para, bueno, muchas veces cuando queremos alcanzar nuestro sueño, sea el que sea, ¿no? Pero es que de verdad, los que saben del flamenco, los que se dedican a la música, pueden valorar perfectamente el trato que estamos diciendo, que de verdad que no es nada descabellado. Y bueno, hay que resaltarlo, hay que subrayarlo. Y sobre todo, me imagino, corrígeme Lucía, de que para que hayas llegado hasta este lugar, aparte por supuesto de tu trabajo, de tu constancia, de tu estudio, pues también has tenido buenos referentes, ¿no? Porque es una parte importantísima para aprender en la vida. Sí, bueno, aparte de tener buenos referentes, yo siempre he tenido la suerte de tener a mi familia, a mis padres y de tener el apoyo de ellos, ¿no? Que sin ellos no hubiera podido avanzar. Y a la hora del flamenco, tener un referente es primordial. Tú siempre tienes una persona que admiras, bueno, una o varias, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo a mi Belén López, a la Juana Amaya, a Nazaré, a Paula Salazar, a Inés Rubio. Son personas que te llegan al corazón y que tanto artística como personalmente, y que tú las tienes de referente. Y no significa tenerlas de referente que quieras ser como ellas, porque confundimos el ser referente como querer ser como ellas. Yo, las bailadoras que te he nombrado, yo no tengo nada que ver bailando con ellas. Son estilos totalmente distintos, pero yo las veo y a mí se me caen los palos del sombrajo. Yo digo, no se puede bailar mejor. Y para mí, para mí ellas son mis referentes. La verdad que me encanta cómo lo cuenta porque es que se te nota que lo vives. Sí. Es decir, no lo está contando aquí por contarlo, no, lo vive, lo siente. Más bien, lo siente, lleva su vocación por dentro, que es el flamenco, el baile, ¿no? La música en general. Y me estás comentando ahí una serie de referentes y además muy bien dicho, cuando se tiene un referente, pues no es para copiarlo, es para tomarlo, como dice su propio nombre, de referencia, ¿no? Es decir, yo quiero aspirar a hacer como, no igual. Claro. ¿Cómo? Pues está a la altura de donde ha llegado esta persona, con su trabajo, con su constancia y con sus años de sacrificio, ¿no? Y además, esas son personas referente, pero es que aparte, a lo largo de tu gran trayectoria o corta trayectoria, según queramos mirarlo, sí, grande porque llevas toda la vida, corta por la edad que tienes, ¿no? Pero has tenido también la gran suerte, la gran oportunidad de estar con muchísimos grandísimos artistas que ahora vamos a nombrar. Se van a quedar, desde luego, algunos alucinados, el que no lo sepa todavía. Y me imagino que eso también te ayuda, pues, oye, a ampliar tu abanico, ¿no? A seguir aprendiendo y descubriendo nuevos horizontes, ¿no? Que quizás no hubieras conocido si no hubieras sido por estas grandes oportunidades que te ha brindado la vida. Pues sí, la verdad es que he tenido la suerte de trabajar con artistas de los pies a la cabeza y de formarme artísticamente a su lado, ¿no? No sé si los nombro yo ya. Yo estoy deseando. No, por ejemplo, el que más ha pegado el bombazo, ¿no? Ha sido Omar Montes con La Sevillana. Pues para mí eso fue un lujazo. Yo estar al lado de Omar Montes, que le puede gustar más a la gente, le puede gustar menos, pero él es un artista. Por supuesto. Y él está llevando la música de este país a donde pueda llevarla, ¿no? Y artísticamente yo lo admiro muchísimo. Y trabajar con artistas como Omar, como Nino, como De Marco, es que son artistas admirables. Y tenerlos al lado mía, pues para mí es un gusto. Es un lujazo, desde luego, sí. Es un lujazo y un privilegio. Fíjense que hoy estamos repitiendo mucho estas palabras, pero es que es verdad, ¿no? Cuando tenemos oportunidad de aprovechar estas oportunidades, ¿no? Que nos brindan la vida, pues desde luego hay que dar las gracias porque lujazos así no se tienen todos los días, ¿eh? Desde luego, pues sí. Es bueno tenerlo como referencia. Bueno, pero habrá personas que seguramente digan, bueno, yo, como decimos en Andalucía, yo a esta niña la conozco. Porque te habrán visto en más sitios, evidentemente la han visto ustedes, por ejemplo, en Costalen, en Tierra de Talento,
Y fíjense ustedes que es difícil poner de acuerdo y por unanimidad a un jurado. Bueno, pues ella lo consigue. Sí, bueno, yo... Es verdad, lo que ha dicho a mí esa niña me suena. Eso, por ejemplo, me ha pasado así de veces porque, claro, la gente está acostumbrada a verme a mí repeinada con un moño bajo, bailando, pintada. Y ahora a lo mejor yo voy a cualquier sitio y voy con mi cara de una niña de 17 años y se quedan así mirando como diciendo... ¿Es o no es? ¿Es o no es? y nada, bueno, en Got Talent yo fui con 14 años o menos, 13, 14 años tendría, y la verdad es que yo flipé. Yo flipé. Yo, claro, es una experiencia inolvidable, ¿no? Y en Tierra de Talento, pues sí fue hace poquito, fue el año pasado. Igualmente fue una experiencia que yo llegué hasta la final y yo decía que yo la volvería a repetir mil veces. Porque no es tanto... no es tanto lo que tú crees que vas a hacer como hasta donde sabes que vas a llegar, ¿sabes? Me refiero, el comer o de cabeza que te tienes que comer porque te ponen unos retos, te ponen unas cosas que tú dices, en la vida yo he hecho, no puedo hacerlo, a mí me pusieron de reto Titanic y Picasso. Entonces, yo me llevé el Titanic porque sin mi Paula Salazar yo no hubiera... Mira, yo le doy las gracias cada día porque la vida me la haya puesto en mi camino, porque sin Paula y sin mis músicos yo no sé cómo yo hubiera tirado eso para adelante, de verdad. Y a mí cuando me pusieron Titanic, yo decía, Dios mío, lo metí por flamenco, metí el Titanic en flamenco, en bulería, en soleá por bulería. El Picasso lo metí por tangos y seguirilla. Yo no sabía que con el flamenco se podía imaginar tanto y se podía formar tanto y se podía unir tantas cosas en uno. Bueno, a mí solamente con decir el Titanic ya me has conquistado porque soy un gran enamorado de Titanic. Pero si eso lo fusionamos con el flamenco, con el baile, con... En fin. Que se le hace uno la boca agua, ¿eh? La verdad. A mí Titanic es una de las películas que más me gusta. Titanic Dirty Dancing. Me encanta. Y cuando ya te lo llevas a tu terreno, pues claro, ya es que ya cuando me dijeron, te conquista por completo. Yo me vestí de Rose y mis músicos iban vestidos de los músicos del Titanic, los que salen cuando el barco ya se está hundiendo. Mis músicos iban así vestidos y yo me faltó el barco. Me faltó el barco allí encima. Qué maravilla de banda sonora, qué maravilla de película, ¿no? Y desde luego, sí. Bueno, el arte es lo que tiene, ¿no? Que nos da estos magníficos regalos para disfrutar de la cultura. Oye, pensaba yo en el dato cuando lo has comentado que con 13, 14 años, ¿no? Ponerte delante, al fin y al cabo, de un jurado estricto, ¿no? Sobre todo de resto, de un público bastante amplio. Oye, ¿cómo está dementalizada una niña de 13 años para decir, oye, yo me voy a dedicar profesionalmente al flamenco con todo lo que ello significa? Me tengo que exponer, ¿no?, delante de muchísimas personas y de cámaras de televisión. Es decir, mentalmente imagino que aparte de la preparación que has tenido en el apartado musical, también, oye, psicológicamente son factores que hay que trabajar, ¿no? Porque a lo mejor ahora, bueno, lo tienes más asumido, es para ti tu trabajo diario afortunadamente, pero ya digo, mentalmente también tiene que tener una serie de ejercicios para decir, oye, que aquí estamos de cara al público y no delante de 3 o 4 personas, sino delante de muchísimas personas. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, yo realmente desde chica tengo los pies encima de la tierra y yo sé que puedo o no gustarle a la gente, a las personas. Yo sé que yo puedo llegar a un sitio y la gente juzgarme mal y decirme no me gusta cómo baila. Y yo lo respeto y si no te gusta, pues con no verme más... suficiente, ¿no? Pero claro, a mí me cogió con 13 años la época de quiero bailar y me da igual lo que me diga la gente y quiero bailar y quiero bailar. Y me cogió también la época de que en redes estaba subiendo yo como la espuma. Era a lo mejor 10.000 seguidores diarios todos los días y yo asustada, ¿no? Ya llegaba un momento en que asustaba, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando aquí?
Sí, ¿no? Pero claro, con 13 años llega ese momento y tú dices, uy, a mí yo quiero llegar a bailar y yo quiero llegar a tener seguidores, si compagino las dos cosas voy subiendo, ¿no? Entonces, claro, yo estaba tan ilusionada que a mí me daba igual lo que pensara las personas, lo que pensara, yo nada más que iba a bailar. Y claro, en Got Talent, pues también mis padres son las personas que me asentan la cabeza, ¿no? Y me dicen, Lucía, que si te dicen que no, no pasa nada, nos volvemos para Utrera, tal y como hemos venido, y aquí no ha pasado nada. Entonces, claro, yo iba con esa mentalidad. Iba con el no seguro, y ya si me encontraba el sí, pues bienvenido sea. Eso te llevabas. Bueno, yo de aquí voy a sacar dos conclusiones. La primera es que el que diga que no le gusta cómo baila Lucía, oiga, yo no discrepo de su nivel artístico, pero míreselo un poco. Míreselo un poco porque igual no tiene usted el buen gusto que le dicen. Y después, oye, me ha citado, por ejemplo, el papel fundamental de tus padres. Oye, qué importante es también tener ese otro lado. No las personas que, muchas veces agradecido, por supuesto, ¿no?, que nos regalan los oídos, que se agradece un piropito de vez en cuando, sí, pero sobre todo las personas que son sinceras contigo, que te digan, oye, mira, Lucía, has estado bien, pero quizás por aquí, o escúchame, estás aquí, pero tranquila, o pon los pies en la tierra, como bien comentabas, ¿no? Oye, esa parte es fundamental, y eso a lo mejor cuando comenzamos no se valora, pero cuando ya se lleva una larga trayectoria, pues, oye, dice tú, menos mal que están aquí estas personas que, oye, son las que... Y este ejemplo, básicamente, también lo podemos aplicar en la vida cotidiana, porque a mí me gusta servirlo de cara a la sociedad. En todo lo que hagamos, siempre están bien estas personas que, aunque digamos, hay que ver qué persona más empalagosa. Bueno, no. Tiene su razón, ¿no, Lucía? Sí, yo... Es verdad que al principio me daba coraje que me dijeran todo el día, puedes más, puedes eso, puedes lo otro. Pero ya llega un momento en que dice, es que si te regalan los oídos, se te sube a la cabeza al final, ¿no? Si a ti están todos los días diciéndote eres el mejor, eres la que mejor baila, eres la que mejor hace esto, a ti llega el momento en que dices, ah, yo soy la mejor. Y si se empieza así desde chico, más vamos, en realidad. Entonces yo tengo la suerte que mis padres a mí siempre me han apretado un poquito y hasta el otro día mismo estaba, bailé en Huerva y llega mi padre y dice, ah, está muy bien, pero, entonces claro, yo ya ahora me río, ¿no? Antes de chica me irritaba, pero ahora ya digo, venga, que siempre estás igual, no sé qué, no sé cuánto, pero es verdad que yo lo agradezco mucho y agradezco que mis padres hayan sido así conmigo, porque si no yo y cualquier niña y cualquier persona ve la vida más fácil y ve que se puede conseguir con asesin. Y no es así, no es la verdad. Duele mucho la espalda, a mí me duele mucho los pies, las piernas, los brazos y es muy complicado llegar a donde se quiere llegar. Pues ahí está esa gran importancia y oye, hay que también que tener en cuenta de que, oye, a ti no te ha pillado con un conocimiento ya adquirido, es decir, tú has empezado de cero, claro, por completo, ¿no? Es decir, a lo mejor si tuviera comienza tu carrera con 30, 40 años, y dices tú, bueno, ya más o menos sabe uno por dónde se mueve, tiene sí, alguna referencia, has aprendido de la vida, pero claro, es que aquí no tenía ningún tipo de referencia, por tanto, el hecho de, desde que primera hora, ¿no?, que te marquen los pasos, que te indiquen por dónde es el lugar correcto, pues es muy importante, ¿no? Sí. Y, oye, es una pregunta como mía, pero la suelo hacer porque es que, de verdad, se me ponen los dientes largos, cariñosamente y sanamente. Hasta ahora podemos decir que has alcanzado, oye, una posición bastante alta, pero ¿tienes algún techo, algún límite o todavía te podemos ver aún más alto? Porque, desde luego, ya... Si nos ha sorprendido a todos, ya no sé qué va a hacer lo próximo, que se nos caiga la boca, que miremos hacia arriba. ¿Nos vas a sorprender próximamente? ¿Hay cosillas por ahí a la vista? Cuéntame un poco. Bueno, yo siempre lo digo, que yo techo no tengo. Yo quiero llegar donde pueda llegar y espero que dentro de otros 17 años pues esté todavía otros 17 escalones más para arriba, ¿no? Bueno,
Y ahora mismo próximo pues tengo unas cuantas de fechitas, ¿no? Uh-huh. Tengo el día 2 de enero, estoy en Utrera, en el teatro. ¿Te suena Utrera? ¿Has estado alguna vez por ahí? No, no he estado nunca. No, no, nunca, ¿no? Es nuevo. Ni te han visto por ahí, ni te conocen. No. Ahí también te dice, ¿esa niña me suena? O ya directamente dicen, ¿esa es Lucía? Sí, bueno. La hija de, o la nieta de... Claro, en Utrera es siempre más cercano, ¿no? Es normal. Muy siempre bien. En su tierra uno... pues te conocen del pueblo, es la nieta de no sé quién, el padre es el de, ¿no?, la madre. Entonces, claro, el día 2 de enero estoy en Utrera, en el teatro. El día 1 de febrero estoy en Simov con Conso Delgado, mi diseñadora, que de verdad también te lo tengo que decir, porque yo sin ella, mi carrera no sería la misma. Yo... no podría vivir sin Conso. Y el día 9 de febrero estoy en Tenerife, en el teatro... No me acuerdo. Bueno, no. ¿Qué teatro era? Ah, no, en el Teatro Leal, verdad. Para que vean que aquí no he improvisado, esto es todo riguroso directo. Bueno, la verdad, oye, yo las miro porque yo para las fechas soy malísimo. O sea que yo también. Menos yo mal que, nunca me acuerdo que también de nada. Esa otra parte que lleva la parte administrativa, que se agradece. Sí. Yo desde hace unos meses estoy con la compañía de Rever Music y yo estoy, vamos, que me salvan la vida. Bueno, la verdad que el año promete, solamente como empieza, porque el día 2 de enero ya podemos disfrutar por de... Por año nuevo, mucho flamenco. Y además, yo digo una cosita, muy cerquita de Marchena, ahí lo dejo, para que quiera disfrutar en primera persona. Desde luego, cuando me comentaron, oye, va a venir Lucía, yo encantado, porque es un espectáculo. Simplemente hablar con ella ya le transmite la energía, esa positividad, cómo vive, cómo siente el flamenco. Imagínese cuando la vemos en escena, ¿no?, actuando en un tablao, que al fin y al cabo lo que nos encanta, nos termina de conquistar. Bueno, pues como yo digo, Lucía, hasta aquí la parte tranquila. Ahora voy a sacar un poco el comodín. Vale, perfecto. Eso no lo sabía ella. A mí me gusta que no lo sepan. Me coge de imprevisto. Es que cuando firmas la cláusula, con la discográfica en este caso, o el contrato, bien dicho, hay una cláusula que dice prohibido revelar secretos de música en clave. Pues eso lo ha firmado, sin darte cuenta, la letra pequeña que nunca lees. Ah, vale, vale. Pues eso venía incluido, ¿vale? Por tanto, vale. Es legal que te hagamos esa prueba. Y mira, estás viendo aquí tres sobrecitos. Sí. ¿Algún color que tenga un poquito más de reparo? Yo siempre he sido muda azul, pero es que aquí está el Betis y el Sevilla, ¿eh? Pues mira, yo también soy de azul, pero después entre Betis y Sevilla me quedo con el verde. Con el verde, ¿no? Yo nunca he dicho si soy del Betis o del Sevilla, ¿eh? Bueno, me lo puedes decir. No, ahora, no. No me escucha nadie. De ver, yo nunca me en esa disputa nunca entro. Entonces me está diciendo de manera indirecta que va a coger el azul. Sí. Ella es de Málaga. ¿Sabes? No, digo, un equipo sí, azul yo, en Málaga. Ella es de sí. Málaga. También le encanta Málaga, ¿no? A mí me encanta Málaga. Pues ni para uno ni para otro. Un besito para mi tío de Málaga, que lo quiero y lo amo. Pues coge el sobre azul, por favor. Hay que poner por ahí. Ay, qué nerviosa. Vamos a ver, ¿qué pone? Confesionario. Mira que no quería yo que le tocara esta prueba a Lucía. De hecho, el verde era mejor opción. ¿O el rojo? A ver, ¿lo puedo abrir? No. Yo quiero ver porque lo que pone. Te explica por qué. ¿Por qué? Porque hay otras pruebas y ya me se afas para otros programas. Ah, vale, vale. Es que el presupuesto es el que... Vale, vale. Entonces, perdona. Como me lo quemé, tienen que empezar otra vez la producción del programa, no. Vale, vale. Me lo he cogido ahora. Ahí se queda. Bueno, pues, como es confeccionario, tengo que coger, echar mano aquí una chuletita que tengo. Y fíjate, te voy a dar un dato. Yo casi nunca tengo chuleta. O sea, que así será la prueba. Pero, a ver, es un... no, ¿no? Yo... arreglaría los papeles por si acaso. Arreglaría los papeles por si acaso porque puede marcar un antes y un después. ¿Los papeles? Sí, sí. Para dejar toda la herencia a nombre mío, del programa, de tu padre. Mi padre cualquier día me saca de la herencia. Bueno, mira, vamos a explicarlo claramente, ¿no? Esta es una prueba... Antiguamente solamente hacíamos preguntas, pero ahora hacemos pruebas, ¿no? Y precisamente esta prueba se asemeja mucho a las preguntas que hacíamos anteriormente, pero esta es un poquito más fuerte, de sacar preguntas comprometidas, oye. Y queremos que sea con un requisito, que digas la verdad siempre, 100% sincera. Vale. ¿Vale? Uy. Que me digas... Mira, me estoy poniendo muy nerviosa, ¿eh? ¿Verdad? No lo has visto, pero han temblado todo, ¿eh? Si te digo, por ejemplo, ¿te ha gustado el programa de hoy? Me dices, no. No. Me gusta, es horrible. Vale. Pues lo dice, ¿vale? Vale. Eso no es problema. Bueno, vamos con la primera. Vale.
Me encantaría que tuviéramos ahora mismo una cámara enfocando los pies. ¿Están? La primera. ¿Alguna vez te has equivocado bailando? Puede ser, no sabemos. Después te han felicitado a la gente porque no se ha dado cuenta y tú, ¡ay, muchas gracias! ¿Has dado las gracias sabiendo que incluso has bailado mal? Sí. ¿Muchas veces? Sí. Mira, yo de chica yo bailaba con mi academia y me equivocaba yo y parecía que se equivocaba toda la academia. De verdad. Y, ya, y seguramente habrá habido una persona que diga, mira, me ha gustado sobre todo esta parte. Sí, así. Sí. Llevo mucho tiempo preparándola. Sí, sí, totalmente. Sí. Y a lo mejor yo está con el mantón y que el mantón se me relíe y yo está formándola de Dios y la gente me diga, me encanta. Y yo, gracias, cariño. Ve, a eso me refiero. Estamos sacando el lado oscuro de Lucía, que es el que me gusta. Sí, sí. Mira, precisamente lo has comentado hoy en la entrevista. Cuando fuiste a Got Talent. Sí. ¿Llevabas ya preparado un discurso para decirle al resto cuando te dije al resto, lo siento, Lucía, pero eso no? No. ¿No llevas preparado nada? Nada, nada. Yo sí me decía que no decía, no diría nada. Me quedaría callada. Yo iba hasta con que yo no iba a llorar, si me decían que no. Y lloré porque me dijeron que sí. Imagínate. Ya. No había ningún discurso ahí preparatorio y bueno, se me dice no. Bueno, nada, muchas gracias, lo hemos intentado, para allá, para acá. No, no. Además que yo jamás iría a ningún sitio dando pena, ni en plan, para que me dijeran, no. Bueno, fue 100% natural lo que vieron ustedes. Lo confirmamos unos años después. Sí. Es real lo que vieron ustedes en Got Talent. Después, me has hablado mucho de las redes sociales. ¿Has seguido a alguien por compromiso? No. Además que no. Además que ha vuelto a resaltar y ha mirado para abajo, es cierto, ¿no? No, es que has dicho. No se fían de ti. Mi madre está diciendo que mentira, yo no he sido. Hombre, yo verá, no quiero, no soy experto ni muchísimo menos en comunicación no verbal, pero ¿has hecho un gesto de duda? No, la verdad es que no. Bueno, ese es bueno, explícame el bueno. Es que mira, vamos a ver, a lo mejor alguien que me haya dicho, no me sigue, no sé qué. Y yo decirle, no te sigo, pero mi cuenta, yo me invento algunas veces, la verdad, lo siento, perdonarme, pero yo muchas veces me invento, es que no la llevo yo, para salir del paso, lo siento. ¿Han visto ustedes? ¿Se han dado cuenta de un no a, bueno, pero, se va a dar caso? No, pero seguir por compromiso, yo nunca he seguido, a lo mejor si me sigue, yo digo, bueno venga. Lo voy a seguir. A lo mejor antes no lo hubiera seguido, pero si me sigue, pues digo, bueno, pues venga, lo voy a seguir. ¿No? Pero no es porque yo lo siga por compromiso, ¿no? Luego, por tanto, si yo te sigo, me seguiría, bueno, venga, por pena, ¿no? O por compromiso. O por... no, que a lo mejor digo, no lo sigo. Porque la gente esta noche va a estar mirando, ¿eh? A ver si nos seguimos o no, ¿eh? No, sí. Tú a mí me sigues y yo te sigo, de verdad. Vale. Porque me has caído muy bien. Vamos a, miren ustedes las redes sociales, a ver si es verdad o mentira. Si no, abro una campaña para que Lucía me siga. Una encuesta por aquí, una encuestita. Sí. Ustedes voten. También acepto Bizum, ¿eh? Como donativo. Bueno, ahora vamos un poco a la inversa de lo primero que te he preguntado. ¿Has visto bailar a alguien que lo ha hecho, vamos a ser sinceros, mal? Y después le ha dicho, uy, enhorabuena, me ha encantado. No, me quedo callada. Es superior a ti, ¿no? Sí. No, yo no digo... Yo, si no es verdad, me quedo callada. No digo ni bien ni mal. Yo, si lo hace bien, a mí me sale solo. Decirle ole y me sale solo, me sale solo. Pero si no es verdad, me callo. A lo mejor si me pregunta, le digo... Bueno, y si sobre todo tengo mucha confianza, le digo que se apriete la tuerca. Es sincera, oye. No es cumplida, es sincera. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo siempre he tenido como que se puede un poco más, se puede un poco más, se puede un poco más. Entonces, a mí que me salga el ole, me tiene que salir de... Es de verdad, sí. No es por compromiso. Luego, por tanto, ya han visto que Lucía, para jurado, sirve. Yo contrataba. Y, por último, ha visto, no era para tanto. Sí, no era para tanto, ¿no? No es para tanto, pero a mí me pone muy nerviosa no saber las copas. Mira, yo hasta para... Bueno,
Nada. No puedo decirlo sí, porque... Cuéntame. No, porque ya vienen los reyes y hay que portarse muy bien. No pasa nada. Yo te hago un justificante. Yo hasta para pedir los regalos por los Reyes Magos, sí. yo me pongo muy nerviosa porque yo quiero saber ya lo que me van a traer los reyes. Pero bueno, una sorpresita de vez en cuando, ¿no? No me gustan las sorpresas, yo los quiero saber todo. Vale, pues... haciendo cumplimiento a tu petición... Sí. Ahora hablaré yo con tu discográfica y la próxima entrevista que hagamos será sorpresa. Es decir, tú te vas a levantar por la mañana y no vas a saber que vas a venir. Vale, perfecto. Me monto en el coche. Lo mismo vienes en pijama, no lo sabemos, pero bueno. Modo sorpresa, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Lo que pasa es que ya no sería sorpresa, porque ya sé que a donde vaya es porque voy a... Bueno, ya veremos. A lo mejor hacemos la entrevista en medio del campo para ver. O me voy yo a Utrera, puede ser también. Puede ser, puede ser. En Consolación se está estupendo, así que... Bueno, y ya por último. Dime. Quiero sacar tu lado más oscuro. ¿Has ido por la calle y has fingido que estabas hablando por teléfono para no pararte con alguien? No. ¿De verdad? De verdad. Bueno, esta vez no he mirado para abajo. Eso nunca hago eso. Yo si me tengo que parar, me paro. Y si no me tengo que parar, no me paro. Perfecto. Que tú a lo mejor dices, me ha visto y te he visto, pero no me quería parar. Y no me quería parar, lo siento, es la verdad. Ni te cambias de acera, ni haces un poco, ay, que voy con prisas. No. Yo, hay veces que sí que es verdad que le digo a mi madre, ¿saludo o no saludo? pero porque a lo mejor es el momento o no es el momento, ¿no? Pero si te quiero saludar, te saludo. Bueno, ya saben ustedes que si le ignoran un día por la calle, es con razón. No es porque haya hecho sin querer, nunca ¿no? suelo ignorar. Yo siempre me acerco a todo el mundo y siempre le doy dos besos y al revés. Hay veces que soy más empalagosa de lo que tengo que hacerlo. Oye, mira, pues a lo mejor es parte del éxito, ¿no? De que seas una persona cercana, un artista que atiende a su público. Sí. Y desde luego, oye, más personas como Lucía hacen falta. Aunque cuando me vea por la calle se cambie de acera. No. No quiero decir nada. Bueno, pues la verdad que seguramente el público agradece que seas así, ¿no? Y sobre todo por tu pueblo, ¿no? Que la gente se siente orgullosa de tener una paisana que defiende también a su pueblo, que defiende la música, el flamenco y, desde luego, bueno, otro gran legado que yo, es verdad, yo ya voy a comprarme un collarín para cuando tenga que estirar el cuello, digo, pero hasta aquí ha llegado Lucía, ¿qué vamos a hacer? Llegará un momento que nos tengamos que tumbar porque será mucho más sencillo, ¿no? Pero, desde luego, solamente como comienzas el año es sinónimo de éxito. Y nada, yo te digo la verdad, te tomo la palabra y la próxima entrevista que tengamos aquí será sorpresa. Vale. A ver cómo lo hacemos. ¿Quieren que te avisen para que te peines un poquito o tal cual? Hombre, sí, me puedo un poquito de... Te puedes acostar toda la noche ya maquillada de peinada por si acaso. Por si acaso, ¿no? Mañana por la mañana te... Vale, perfecto. Oye, que puede ser mañana, para pillarle más de sorpresa. Pues mira, yo te digo la verdad, yo me planto aquí en pijama y tan pacha, ¿eh? Pues... Lucía promete, mirando a cámara, por favor, que la próxima entrevista la hace en pijama. Lo has dicho, ¿no? Pero mi madre me mata. Bueno, pero ya llegamos a un acuerdo, no se preocupen ustedes. Bueno, Lucía, pues, ¿qué te parece si nos despedimos dándole paso? Hemos hecho una selección porque, bueno, es que es muy difícil quedarse con alguna temática concreta de Lucía, ¿no? Pero bueno, solamente con empezar con Omar Montes ya promete muchísimo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. No te deseo suerte, porque ya han dicho, la suerte la quedaría yo para mí, con 17 años y estar donde haya llegado. Pero bueno, seguro que nos vemos prontito en pijama. Pero en pijama los dos. Yo no he dicho nada. No, pero hombre, no me puede dejar. Yo es que duermo en camisa, o sea, que no te preocupes, también. con el smoking. Hay gente que me dice, bueno, me ha pasado, ¿no? Oye, vas por la calle y a lo mejor llevo puesto una sudadera. No te conozco si no llevo la camisa, me gusta. Existe más vestuario, claro, ¿no? Aparte del que ve en la tele. Pero bueno, por si acaso voy a dormir en camisa, que no me gusta a mí mucho... ¿Salir en pijama? No me gusta a mí mucho la sorpresa tampoco. O sea, yo por si acaso también dormiré en pijama, por si me pilla... En camisa. Eso. Bueno, ya veré cómo hago. Lo que está claro es que ahora nos quedamos con este magnífico videoclip. Lucía, muchísimas gracias por todo. Esa es tu casa, sí. Te veo prontito. Y bueno, lo dicho, vamos a quedarnos con estas magníficas imágenes, ¿no? Que ponen ya el broche de oro al programa de hoy. Muchísimas gracias por todo. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Que quiere que pase a verla. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Hace tiempo que me escribe para que me escape con ella. A que me escape con ella. Hace tiempo que me escribe. Sus ojitos dos estrellas. Yo solo la he visto en fotos. Me muero por conocerla.
Que está lleno de lunares. Que está lleno de lunares. Un vestido hecho a medida. Que está lleno de lunares. Le queda bien pegadito. Pero suelto los volantes. Pero suelto los volantes. Le queda bien pegadito. Le sale el novio a pared. Que está loca conmigo. Y yo loco por besarte. Me quita el sentido. Sabes que yo a ti te...